satisfecho, la verdad que gratamente sorprendido por los pocos entrenamientos que hubo muchachos con un muy buen rendimiento y con un despliegue físico muy importante. Creo que hicimos un muy buen clásico. Aún en el momento que iban en derrota, se destacaba la presión de Peñarol en tres cuartos. Sí, la intención. Aquí en Uruguay nos conocemos todos, sabemos lo que intenta hacer Nacional. Y bueno, nosotros con nuestras armas intentamos de que los circuitos de ellos de fútbol no fueran fácil de llevarlos adelante. Y bueno, y nosotros intentar que después de quitarle diéramos valor a la pelota. Venimos de un campeonato donde nos equivocamos muchas veces en pases sencillos, o sea que hoy estoy muy contento por eso, porque la preocupación de los muchachos hizo que tuviéramos un mejor rendimiento. En precisión de pases se destacó el que debutó, en definitiva también Maxi Rodríguez. Sí, sí, debuta en Peñarol, pero es un jugador ya con mucha trayectoria, es un jugador técnicamente muy bien dotado. No es fácil debutar en un clásico, pero bueno, él se presentó el día martes, hizo el doble horario con mucha alegría y quiso estar. Entonces, bueno, vamos a aprovechar para ir dándole minutos y para que tenga el ritmo que hay que tener para jugar el clausura y una Libertadores, ¿no?